Estamos de nuevo. Ahí está. Hola. Ahora sí. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Qué bueno. Bueno, pero vos es Instagram es así, nos hace unas pruebitas. Viste que la Ah. tecnología tenés que descubrir. Sí, Entonces, sí. en general tenés que ir repasando un poquito la tecnología porque Instagram es uno de las plataformas que va cambiando y a veces pequeñas cosas que uno tiene que ajustar. Bueno, me alegro mucho de saludarte, de verte. Por fin nos vemos, nos conocíamos, pero no nos veíamos nunca. Así mismo, sí, un placer y gracias otra vez después, casi de 2 o 3 años, después no Del volvemos. 2019, el 2019 te hice la última nota, me estaba recordando anoche, porque hicimos la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, y entonces eso fue, creo que hicimos uno para Paraguay Ñemoñaré, para Radio Nacional, y fue ese el 2019, y bueno, después yo seguí haciendo cosas también para la radio, pero contigo, bueno, hace bastante que no, porque hacías un anuncio también, primero porque en la feria se iba a presentar uno de tus poemarios, creo que es Emblemas de mi alma, creo que es. Sí, así mismo, ese. Se estuvo presente en la feria. Bueno, un gusto, un placer saludar también a toda la gente que después se van a ir uniendo a este directo o también en la reproducción que queda. Nos da esa posibilidad Instagram de que podamos después reproducir y que los amigos vayan enterándose de lo que pasa en el país. Bueno, estamos como invitados, ya saben ustedes, a José Monín, es escritor, joven escritor, te conocí un poco ya creo que en tu segundo o tercer escrito, y me pareció interesante que los jóvenes, eras uno de los jóvenes visibles de ese momento, porque sé que hay muchísimos jóvenes ahora que se sumaron, está Norma Allende, hay un montón de escritores que son jóvenes y que están en Paraguay haciendo cada uno su escrito, sus cuentos, sus poemas, sus historias, sus escritos, y eso es, realmente yo admiro muchísimo a los escritores paraguayos en general, porque hicieron de que en esta época quede muy en alto la literatura paraguaya, José, que estás vos dentro de todos ellos. Gracias, gracias Francisca. Y bueno, para iniciar nuestra breve, o sea, nuestra charla, te doy gracias por la oportunidad de dar a conocer mi trabajo a través de este medio. Y como dijiste al principio, sí, estamos y debemos acostumbrarnos a la tecnología, porque cada día avanza más, más, más. También tiene que ver con los libros. Cuando más nos ponemos a leer, más cosas descubrimos dentro de los libros. Nosotros nos conocimos ya con mi cuarta edición del libro que es Emblema de mi alma. Ese fue ya el cuarto, ahora estoy por el séptimo ya. Gracias a Dios que se está abriendo las puertas. Pero en realidad lo que yo publico no son obras nuevas, o sea, no son calentistas como se dicen, son obras que ya tenían, que ya tenía guardado desde años, que se fueron acumulando porque casi todo el día escribo y si no escribo me paso leyendo y si no me paso leyendo me paso investigando y ese es mi mundo y si no hago ninguno de los tres viajo con los libros, me voy a la feria de libros y a través de eso también me nace más inspiraciones, conozco nuevos paisajes, etcétera. Buenísimo. Y ayer o antes de ayer, el 7, fue la presentación de Crónicas de mi sangre 2. Quiere decir que está la 1, ¿no? Sí, así mismo. Te voy a mostrar. A ver, estaba todo ordenando Sí. acá mi libro por ahí. Este es el 1, Crónica de mi Ajá. sangre. Uno. Y este es el 2, Crónica de mi sangre 2. Este ¿Qué tiene. es? ¿Son cuentos? ¿Son poesías? No, son cuentos. Son cuentos. Sí, acá los dos libros son de cuentos.
El lema del libro siempre es de lo tradicional a la fantasía. Parte con como te digo, siempre tiene, hay seres mitológicos del Paraguay, después creencias también populares, como se dice, donde se ambientan. En el primer libro, Crónica de mi Sangre 1, la mayor parte está ambientado a mi viejo barrio, Sajonia de Itaputa Punta. Y la segunda parte ya prácticamente en, ¿cómo te digo?, en la ciudad de Limpio, donde se fue adaptando el libro de, o sea, los personajes son limpeños y otros son itapitapunteños. Ahí. Bueno, contemos y reiteremos que todo esto y el vivo lo estamos haciendo desde Paraguay porque José Monín se vive muy cercana a la capital donde nació en Limpio, naciste, ¿no? Pero se ve No, evidentemente que estuviste en esos lugares. no, no, yo soy asunceno, yo nací en Asunción. Bueno, Y aclaralo, está bien. sí, yo nací en Asunción. Vamos a Capital del decirle Paraguay. que, claro, capital del Paraguay. Luego, al nacer, según mis padres, nos fuimos todos a vivir en Corrientes. Ah, Luego, sí. sí, eso casi 7 años vivimos por ahí. Y luego volvimos a Paraguay, en la capital de Asunción. Y en el año 2001, entrando 2002, ¿cómo te digo? Nos mudamos a la ciudad de Limpio. ¿Dónde vivís actualmente? Actualmente estoy viviendo acá. Contame, José, ¿por qué Sí. Crónicas de mi Sangre? Y bueno, Crónica de mi Sangre es, vamos a decirle, las crónicas, mi vivencia, en el sentido, como te dije, de lo que viví en el barrio, donde luego la adapté a cuento. Y también son algunos cuentos son de sueños, que también tiene algo que ver conmigo. Por eso le puse las Crónicas de mi Sangre. O sea, no dice las crónicas, sino Crónicas de mi Sangre. Sí. Y pasó lo mismo con el 2 también. Sí. Con el 2, sí. Mi idea es siempre publicar, como te digo, perdón, claro, me está. Publicar siempre con el mismo título. O sea, Crónicas de mi Sangre va a ser una serie de cuentos siempre. Ah, qué bueno. Sí, va a seguir la historia, va a seguir la historia de Sí, los personajes. un ratito. Sí, no hay problema. Ahí. Sí, ahí no va por la ventana, me estaba tocando la Te ventana. estaban llamando, me pasa así, me llama y si no estoy respondiendo, ya sabes que estoy en alguna reunión o en algo. Y bueno, o sea que Crónicas de mi Sangre va a seguir la historia de los personajes, está en la posibilidad de que surjan nuevos personajes en esas historias. Bueno, de hecho yo voy seleccionando los cuentos. Por ejemplo, en el primer libro que es Crónica de mi Sangre 1, la mayor parte de los cuentos son de tradicional, vamos a decirle, donde están muchos seres mitológicos. El escenario siempre de Itapuita Punta. Creo que un solo cuento ahí que se basa de la ciudad de Limpio. La segunda, Crónica de mi Sangre 2. Ya son más de fantasía y poco de la tradición popular, como se dice, de las creencias mitológicas. Luego, yo ya tengo todos seleccionados los cuentos, como te dije, Crónica de mi Sangre 3. Estoy viendo para que todos los cuentos sean de ciencia ficción. Luego, Crónica de mi Sangre 4. También quiero poner relatos, donde, como te digo, una mezcla de relatos, pero siempre con la temática de Crónica de mi Sangre. Y luego Crónica de mi Sangre 5, también son cuentos ya más blasfemos, vamos a decirle, entre gótico, terror, etc. Ah, eso te iba a preguntar si tiene algo de humor, por ejemplo.
De humor, casi poco, porque vos sabés que es difícil escribir Y por sobre lo de humor. crónica, ya ahí, cuando uno escucha un título así, es como que está, no está casi el humor, ¿no? Cuando Sí, se habla así de mismo. crónicas. Y es, como te dije, a mí me gustó mi presentador, que William Paz, es un arquitecto que se dedica al audiovisual. También hace cuadros y él fue mi presentador y me llamó mucho la atención lo que dijo el lunes, perdón, el martes 7, que los cuentos están sin ningún compromiso, donde no hay nada de política, nada de Cuentos son religión, cuentos. claro, eso, netamente literatura. No, no hay la, ¿cómo se dice? Ese que ya está muy gastado de tocar la guerra. De las revoluciones, ¿verdad? Eso ya está muy gastado, sino lo mío es algo diferente, tiene otro enfoque, me voy hacia otro camino que netamente sea literatura. ¿Verdad? Si vamos a hablar de la guerra, están los historiadores, está la ficción, etcétera. Yo no tengo nada en contra de eso, al contrario, también es admirable saber y conocer sin dejar a un lado nuestra historia. Pero lo mío no es eso, lo mío es netamente literatura, crear mundos, crear paisajes, crear personajes y crear, ¿cómo se dice?, una comunión entre el creador y los personajes. Qué bueno, espero pronto pasar por ahí cerca y tener la posibilidad de tener en mis manos. Me faltan unos cuantos libros que tengo que recoger cuando vaya por Asunción, porque estoy a 132 kilómetros de Asunción. Y he visto que pasaste un lindo ambiente, porque por las redes lo vi en esta presentación de tu libro días pasados, del día 7 que se dio. Vos también estás con tu tereré porque el día fue Sí. bastante caluroso en el país hace unos cuantos días porque no llueve. Entonces, claro, estamos todos agotados y seguimos tomando tereré hasta muy tarde, que suele ser mi caso. Sí. Así que ya la audiencia está acostumbrado a verme con mi mate o con mi tereré. Así que, bueno, qué gusto, José. Entonces, contame tu séptimo libro. Recordanos o contanos. ¿Cuál es el primer título de tus escritos? Bueno, te voy a ir mostrando. Este es mi Sí. primer libro, que es una novela corta de fantasía con un poco de ciencia ficción. Siempre la ciencia ficción y la fantasía van de las manos. Este libro nació en el año 2008, salió a la luz. Creo que escribí en el año 2007, lo escribí. Este libro también tiene tres partes. Este es La Batalla por los Reinos 1, justamente dice 1 ahí. Y luego Ah, viene sí. la Batalla por los Reinos 2, que es en las Sí. dimensiones donde ya entra la parte de ciencia ficción. Luego viene La Batalla por los Reinos 3, que es de debajo de la tierra, donde ahí voy describiendo otros reinos que puedan haber aún de debajo del eje de la tierra, en el sentido espiritual, vamos a decirle, donde Claro. también entra la ciencia ficción. Luego, en el año 2010, nació este poemario, que se titula Raíces de Amor, donde son poemas líricos totalmente, que rescaté, vamos a decirle, de los poemas que había perdido. Algunos tenía en la memoria y los reescribí, inclusive fui, ¿cómo se dice?, mejorando algunos. Este tiene 101 poemas. Este libro, como te dije, son poemas que rescaté, porque entre mi adolescencia, mudanza, todo, tema de religión también de por medio, perdí 1500 poemas. Sí, y entonces, como me dijeron a mí, José, no te desanimes, porque si lo tuyo es escribir, va a venir más y más. De los cuales es cierto. Ahora, por ejemplo, tengo como 2000 poemas escritos que son nuevos para mí. Con esto incluido. Esto en el 2010. Luego, en el 2008,
nace Crónicas de mi Sangre 1, que es una serie de cuentos, creo que tiene 11 cuentos adentro del libro. Y como dije al principio, el lema siempre de los libros de Crónicas de mi Sangre son de lo tradicional a la fantasía. Luego, en el año 2018, también nace Emblemas de mi Alma, que son poemas patrios, poemas que se le dedica a la madre, al padre, a la maestra, son cantos para la patria, para la Por eso bandera, la a los... bandera, por eso la Exactamente. tapa la bandera. Sí, por eso justamente Emblemas de mi Alma, porque toca el tema del Carandaú, que tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra identidad, también el Tayú, Que son maderas fuertes. Sí, exactamente. Después nace El rescate de las prisiones, que es una novela corta de fantasía. Este estoy escribiendo su segunda parte, que me vino las ideas, me están viniendo, entonces estoy tratando de hacer más descriptivo la segunda parte, porque en esta primera parte solamente es acción, directo acción, donde se le secuestra al rey y ya comienza el rescate. Por eso se llama El rescate de las prisiones. Luego, El este es en personaje el... es un rey. El personaje es un rey ahí. El que es secuestrado es el rey, pero los personajes principales son sus hijos. Sus hijos. Sí, sus hijos son los que salen al rescate y en esa aventura, en ese lapso, van apareciendo seres, seres mitológicos, fenómenos, gigantes, hechiceros, personas avaras, etc. Este libro se publicó en el año 2019. Luego, en el 2020, nace tu poema Entre las sombras. Son poemas un poco más ya cerrado, vamos a decirle. Ya no es como el primer poemario que te mostré, Raíces de Amor. Este ya tiene otro toque de poesía en una mezcla de lo metafórico, lo gótico, pero más se inclina también un poco de surrealismo. Tu poema Entre las sombras. Este es un libro que a muchos le gustó en realidad y a otros me dijeron que es un libro muy denso, que justamente Hay por la que pensar metáfora, mucho, hay que pensar mucho. hay que pensar mucho lo que está escrito. Este libro, este mismo título, se había publicado en forma electrónica en el año 2013 en Valencia, España, de los cuales se vendió un solo libro. Y Un bueno, solo pasan libro. estas cosas. Sí. Y ahora lo tengo en formato físico, de los cuales para Sí. mí es un logro. La parte de, como te digo, la parte virtual, la parte electrónica del libro, llegamos a un acuerdo con la señora Luisa Pereira, que está en España, que es la directora de Liternauta, de sacar nomás de la venta. Y entonces yo le pedí el original y con Aranduras sacamos De este libro manera que física. para mí, exactamente. Y ahora llega este, Crónica de mi Sangre 2, que es mi séptimo libro, de los cuales son cuentos, cuentos magníficos, justamente dice acá, cuentos magníficos, Sí. que siempre el lema es de lo tradicional a la fantasía. No hay nada de subliminal escrito aquí, como dije, libre de todo albedrío, libre de todas cosas, netamente literatura, para que una persona pueda adentrarse en los mundos que están aquí escritos. Bueno, estos son mis libros, mis títulos que yo he escrito, publicado. Acá tengo casi todos están, sí. Tengo 7 hijos, como se dice. El que ya no hay en circulación es Emblemas de mi alma, ¿no? Porque ya se agotó. ¿O Emblema de tenés mi alma. todavía? Tengo, en la editorial tenemos siempre unas Ah, cuantas, siempre ahí. ¿cómo se dice? De reserva. Justamente hoy le estaba hablando a don Cayetano
que es mi editor, le dije, porque vamos a tener una feria en Ciudad del Este en la próxima semana. Y entonces le dije que me prepare unos libros, también Emblema de mi alma y Rescate de las prisiones, por lo menos dos de cada uno. De que vamos a conseguir, sí o sí, Emblema de mi alma. Me recuerdo que me dijiste que habías prestado y se fue a Me Francia. llevaron, me llevaron eternamente, me dijeron que siempre me van a devolver. Es muy bueno saber que hay escritores que han progresado en poco tiempo de esta manera, como hay muchos. Yo entiendo que en Paraguay tenemos a buenísimos, buenísimos escritores y con muchos ya, por supuesto, he entrevistado y con algunos también he colaborado. Quiero contar que José pertenece justamente a la Cámara Internacional de Escritores, también de Latinoamericanos, y también estás en la Asociación Internauta, ¿no? De la difusión o literatura náutica, ¿cómo es? Liternauta, Liternauta, Sí, de difusión, ¿no? Que es internet. que está es en España. Y bueno, Sí. pertenece a un, y también a la Asociación Paraguaya de Escritores, en la Sociedad de Escritores Paraguayos, y que activa formalmente hace bastante tiempo en el ámbito de la literatura. Tal es así que he visto que también estuviste por Pedro Juan Caballero, se hizo una presentación, algo así, ya de manera presencial. Sí, ahí presentamos una antología y si me permitiste quiero hablar cronológicamente sobre las antologías que se fueron presentando a lo ¿Cómo no? largo de... En el año 2000, como todos sabemos, entramos en la 2020 acá en Paraguay en abril, marzo creo que fue, donde ya empezó el toque de queda por el tema de Sí. la pandemia, del coronavirus y nadie no podíamos salir. Y sin embargo, yo había creado un grupo ya que por lo menos va a tener 7 años ya, un grupo de WhatsApp, donde el título, o sea, el nombre del grupo es Literatura, de los cuales algunos salieron, otros entraron, salieron, así estuvimos. Hasta que un día, sentado así, ya dijimos, ¿qué tal si lanzamos un libro al grupo? Y entonces la señora Vidalia Sánchez de la editorial Servilibro dijo, sí, cómo no, vamos a lanzar, envíen sus escritos, o sea, sus cuentos y poemas. Y nació Cuentos y Poemas Alrededor del Sol. Este grupo, o sea, perdón, este libro salió de un simple grupo de WhatsApp. Somos, ¿cómo se dice?, los pioneros, porque buscamos informaciones a ver si en algún país del mundo se haya hecho algo similar a esto, de los cuales no encontramos ningún dato y somos los pioneros, somos paraguayos otra vez. O Y sea, de se último, juntaron para esta edición, se juntaron todos para exactamente, esta. de un no, todas estas personas estaban dentro del grupo de literatura, que es un grupo de WhatsApp donde intercambiamos opiniones, sugerimos libros, etcétera. Pero nadie se imaginó que íbamos a sacar un libro de los cuales está acá escrito. Delfina Costa fue la que se encargó de corregir todas las obras. Y Amo también a le agradezco. Delfina Acosta. Amo ¿Cómo? a Delfina Acosta. Amo a Sí. Delfina Acosta. Ella es una. Todo lo queremos. Permitime, Sí. José, saludar a la gente porque está Sí, claro. Iván Abogado. Está Amarilla, que ama a María Villalba. Ana María Villalba, dice. Así que, bueno, saludamos a todos que está. Bueno. Y entonces yo recuerdo cuando estabas comentando que iba a nacer un libro de ese grupo y qué importante y qué interesante es que bastante cuántas personas se pusieron de acuerdo, porque no es fácil y sobre todo en el ámbito, me imagino, de que todos son creativos, los que escriben tienen la mente muy brillante y entonces tienen mucha creatividad y ahí se juntan muchas creatividades en este número en esta edición, ¿no? Sí, así mismo. Acá somos 17 autores, 17 personas. Si querés, te puedo dictar los nombres para que tenga
una referencia de los que participaron en esta Sí, antología? podés contarlo, contá los nombres porque cuando se reproduzca van a estar escuchando que estuvieron, que te estuviste recordando. Ahí está Giuliano Rivarola, también, lo saludamos. Bueno, contanos quiénes participaron de este libro. De esta primera edición de antología que nació en plena pandemia. A ver, se lanzó en septiembre. En septiembre creo que salió esta edición. Participaron Delfina Costa, Remigio Alarcón, Juliana Barreto, Daniel Cabrera, Carmen Cáceres, Pedro Delgado, Renato Helio, Cristian Encina, Marta Violeta Garcete, Mirta González Quinini, Carlos Martini, José Amonín, Alvis Paredes, Ana Ramírez, Alberto Manuel Sisa, Lourdes Talavera y Mara Raquel Villalba, de los cuales Lourdes nació. Talavera también Sí, estuvo ahí, sí, me acuerdo. sí. También le hice una entrevista a Lourdes. Qué Qué bueno. bueno. Interesantísimo. ¿Y cómo le fue en este libro a todos? ¿Cómo se Y sintieron? ¿Qué? en realidad fue una grata experiencia en el sentido porque todos estábamos agilados y esto no entretuvo a pasar el tiempo, ¿verdad? O sea, a no darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo alrededor, ¿verdad? En sentido irónico, porque Claro, por sí. como Porque para mí, pero fue un José, éxito, también sí. fue hablando del éxito y que se hayan juntado y que estás recordando que fue los primeros tiempos de, digamos, del encierro, yo sentí que la literatura paraguaya tuvo un nivel muy enorme, enorme en cantidad de creaciones que hayan y de actividades virtuales que hicieron. Además, hicieron presentaciones virtuales. Creo que Paraguay habrá sido una de las primeras que hizo presentaciones de feria de libros virtuales. No lo hizo la Argentina, no se animó a hacer la feria internacional de manera virtual. Entiendo que debe tener también que ver por lo monetizado que está todo. Y que probablemente ustedes se lanzaron, o sea, los escritores paraguayos y los editores y las editoriales que les apoya y que les respalda, para mí hicieron algo enorme y que creció enormemente y estuvieron casi todos los escritores activos, poetas y demás activos en el 2020. No sé cómo se presentó este 2021. Bueno, en tu caso, pues te estás presentando otro libro. Y no sé si fue más de crecimiento el 2020 o el 2021. Bueno, En sí, ese sentido. es una buena pregunta. Yo trabajo también con la Cámara Paraguaya del Libro Capel, donde viajamos y recuerdo bien que en el año 2020 la Capel fue el que inició la Feria Virtual del Libro, o sea, la Feria Virtual del Libro de Paraguay, a través del presidente de la Cámara, que es el señor Francisco Monjes. Quien dio la idea para que se haga una feria virtual, de los cuales fue un éxito rotundo. ¿Por qué fue un éxito? Porque por primera vez Paraguay vivía, experimentaba lo que es lo virtual, y más Claro. tratándose de libros, de los cuales se vendió más de 5.000 títulos, más de 5.000 libros, que fue un éxito. Por eso le digo que fue un éxito. La gente siempre te llegaban, vos comprar tu libro por formato virtual y te llegaba a tu puerta. Así se trabajaba, había más delivery y Claro. todo, 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 de los Quería de cuales. manera física, el que quería libro de manera física, o siempre. Ustedes hicieron la feria fue siempre de libros de manera física. Sí, la feria fue virtual, donde, un No, ejemplo, así ya como sé, nosotros pero estamos. los libros, digo. Los libros siempre físicos. Los Sí. libros siempre físicos. Va a ser tu compra ahí a través de la página web y paga y el libro llega a tu casa. Eso fue un éxito. En el año 2021, según escuché por ahí, hubo un diminutivo impresionante en el sentido que por lo menos ha vendido 10 libros. Ah, sí. Sí, Sí, ¿por qué? yo lo siento
¿Por qué te hago la pregunta? Porque yo soy también como que tengo esa búsqueda, miro, veo y siento cuando hay mucha actividad, ¿no? Entonces sentí que se perdió un poco ese formato que venían haciendo o también un poco hay agotamiento, ¿no? También hay que crear de nuevo, pensar de nuevo y bueno, todo ese tipo de cosas se suma, supongo. Sí, y vamos a decirle que ya hubo menos restricción, la gente ya podía salir hasta tal hora, tal Claro. hora, y eso fue una de las causas que la segunda feria virtual del libro no tuviera tanto éxito como la primera vez, porque la gente prefería irse a la librería a comprar su libro, etcétera, que estar en la pantalla, como se dice, buscando su libro, haciendo clic en la compra. Todo eso tuvo mucho que ver. Te pasé a otra pregunta yo, pero estabas comentando que querías comentar algo cronológicamente al respecto de la presentación de Pedro Juan. Sí, no, para mí va de la mano, porque como te dije, este también se presentó en forma virtual. Me recuerdo que presentó Bernardo Neri Farina la parte de la narrativa y Mónica Laneri creo que fue la parte de la poesía. También tuvo un éxito. Luego, ese mismo año 2020, nació 17º Sueño y Pensamientos, que también es una antología que también nació de mi segundo grupo de WhatsApp, que también donde, También de otro grupo. sí, de otro grupo de WhatsApp, y también son 17 autores, que si me permitiste ya dictar los nombres, Sí, cómo no. Remijo Larcón, Juliana Barreto, Daniel Cabrera, Pedro Delgado, Ada Estigarribia, Leida Fabiana Estigarribia, Cristian Encina, Brian Emanuel Fernández, María Fátima González, Eduardo González, Neri López Jiménez, Estela Molinas Báez, José Amonín, Lidia Graciela Monín, Juan Bautista Riveros Rodas, Juliano Rivarola y Sadi Santander. Este libro es, vamos a decirle, contiene los tres géneros literarios: tiene narrativa, poesía y obra de teatro. También nació en plena pandemia, donde también nos juntamos 17 personas para hacer realidad. Este salió con Arandura. El primero salió con Servilibro. También presentó Bernardo Neri Farina la parte de narrativa. La parte de poesía presentó la señora Ana Ramírez. Y la parte del teatro, la señora Oana Varesi, que es una señora que conoce mucho. Y luego en este año, 2021, nació esta antología de terror menores de 40 años, donde hay poemas y cuentos de terror, justamente, o sea, todo de terror. Pero acá somos seis autores. Está Pedro Delgado, está Cecilia Ramírez, que es la única mujer en el grupo. Está Renato Helio, Cristian Encina, Juliano Rivarola y José Monín, que soy yo. Esta antología, ¿por qué menores de 40 años? Al principio, allá por el año 2019, como dice en el prefacio, la idea original era publicar netamente menores de 40 años la antología, pero nació Cuento y Poemas alrededor del Sol, que para mí fue un éxito rotundo, ¿verdad? Pero con la antología de terror sí volvimos a la idea original, o sea, volví a la idea principal, que era sacar a los jóvenes, que los jóvenes sean conocidos, Los protagonistas. claro, que sea, porque como se dice, hay que ayudar a los jóvenes a desarrollar su talento, más en la literatura, que es el campo más difícil de todos, porque pensar no es fácil. Sin embargo, necesitamos personas de trayectoria que nos ayude a pensar, a corregir las obras, a entender un texto, ¿verdad? Por eso mismo dije menores de 40 años. Menores de 40 años porque hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Las demás personas ya tienen su carrera formada, su camino hecho, como se dice.
que tiene es publicados algo. sus libros. Excelentes escritores Paraguay tiene, y en Latinoamérica existe excelentes escritores, eso no cabe ninguna duda, y por qué no, hay que ir a acompañando a los nuevos creativos, ¿no? A las nuevas mentes. Sí, así mismo. Paraguay, como yo siempre digo, dónde me voy, siempre voy a poner la mano en el fuego. El paraguayo no tiene nada que envidiar, o la literatura paraguaya no tiene nada que envidiar de los extranjeros. En Paraguay se escribe y yo sé que se siente eso. Paraguay tiene buenos poetas, buenos narradores, buenos dramaturgos, buenos periodistas, ¿por qué no? Que están abriendo Escriben camino, también, que escriben claro, también, que que escriben escriben, muchísimo. sí. Y no hay nada que envidiar. Yo siempre digo, no, ¿por qué vamos a envidiarle a los extranjeros? Ciertamente hay muchos que tienen más campo porque son más grandes los países. Va a Claro, tener. nosotros por los habitantes en primer lugar, pero también demuestra que la gente está interesada en leer, ¿no? Cuando sale mucho, se distribuye mucho los libros, es porque realmente, bueno, la gente también está interesada. Tal es así que han crecido tanto los escritores que se fueron sumando con otros grandes que son prácticamente los filósofos de la escritura paraguaya. En el caso de Teresa Méndez Fey, que también tuve el gusto de ser una de las paraguayas que la entrevistó y que, bueno, después se sumaron otras personas también para entrevistarla, y que haya sumado en su cuarta edición, la autora Méndez Fey también ha sumado tu trabajo en el diccionario de la literatura paraguaya. Qué interesante. Sí, para mí fue una sorpresa que ella me haya convocado para el diccionario. Le pasé todas mis obras, le pasé para que pudiera leer, conocer. Y sacó un relato, ¿verdad? De los cuales ya habrá visto el video. Y como te digo, me siento honrado y es un placer para mí que una persona como ella se haya acordado de mí al incluirme al diccionario. Ese diccionario creo que se lanza el 14 de diciembre con la editorial Intercontinental. Qué bueno, buenísimo, que me alegro mucho. Ojalá que Teresa pueda venir ya para Paraguay, porque tiene su familia, es hija de un famoso cantante, escritor, compositor, un gran creativo como fue Don Epifanio Méndez Fleitas. Así que me alegro mucho que, bueno, te hayan sumado junto a otros escritores, donde ella siempre trabaja más bien ese diccionario, ¿no? De todos los literatos, digamos, de Paraguay, y que deja muy en alto la literatura paraguaya a través de su diccionario, que es muy interesante, Sí, ¿no? así mismo. Hay que, ¿cómo se dice?, admirar su trabajo de ella, porque minuciosamente yo creo que hace todo lo que está haciendo y apoyarle, principalmente apoyar su trabajo. ¿Cómo apoyarnos comprando un libro? Porque yo sé que ahí ella invirtió su conocimiento, su tiempo, todas las cosas, y yo creo que esa cuarta edición del diccionario va a ser un total éxito. Respecto al año 2020, 2021 y años anteriores, yo creo que la literatura paraguaya se ha formado, y también yo muchas veces le comparo a la literatura paraguaya en un sentido así como la poesía. La poesía a lo largo de la historia del tiempo se fue adaptando a la necesidad del poeta. Yo creo que la literatura paraguaya logró eso, logró adaptarse al narrador, al poeta, al dramaturgo, en el sentido para que se produzcan más obras,
se salga más a la luz, más obras, más en sentido de poesía, de novelas, cuentos, obras de teatro, música, cuadros, novela, cine. La literatura paraguaya fue adaptándose y gracias a eso sigue sobreviviendo a pesar de las guerras que pasó, dictaduras, persecuciones, todo eso. Te quiero mostrar también lo que este también es, Poemas para la vida son Charlando a Vena Abierta, son lo que se ha producido en estos años de pandemia, de dificultades, demostrando también Aranduraza sacó una colección de cuentos, la nueva narrativa paraguaya, donde cuatro autores presentaron sus cuentos. A ver si Javier Viveros, José Pérez Reyes, perdón, Ricardo Lop y Patricia Camp fueron los que mostraron sus obras en esa edición. También fueron saliendo más obras, inclusive de los hermanos indígenas, con el apoyo siempre de Marco Ibáñez, fueron saliendo más y más obras. Pero con eso se demuestra que Paraguay tiene capacidad, tiene talento y no hay nada de que envidiar de otras naciones. Paraguay tiene lo suyo y siempre Paraguay va a seguir siendo cuna de poetas. Siempre va a seguir siendo porque Paraguay es el que produce en realidad y produce buena literatura. Buenísimo, me alegra mucho que sea así. Saludamos a Paula Acosta, también a Blanca Mancuello que están ahí acompañándonos, aparte de los demás amigos que ya se habían sumado, y saludamos y dejamos el saludo para todos aquellos que van a estar reproduciendo después en diferido, como se dice. Bueno, riquísimo tereré compartiendo con José Amonín, escritor. Fuiste una temporada, estuviste por Corrientes. Entonces, como la vida alguna vez te llevó por unos años, te volvió a llevar ya con tus libros a cuesta en Corrientes, José. Sí, justamente me estaba recordando, eso fue en el año 2019, en la tercera Feria de las Pasiones que se hizo en Goya. Creo que está a 250 kilómetros de Corrientes Capital y como a 400 kilómetros de Buenos Aires creo que está. A través de la Cámara Paraguaya del Libro logré irme allá, pero yo me fui como librero, pero como dijiste, hubo un intercambio de rol ahí, la gente ya no me veía como librero, sino como escritor paraguayo. Y mediante eso, los libros que yo llevé allá, justamente llevé Emblema de mi alma, se vendió todito. Y gracias a los hermanos argentinos que adquirieron el libro. Y fue una sorpresa. Lastimosamente en el año 2020 se cerraron la frontera porque fui invitado otra vez. Fui invitado. Pero como entró la pandemia, se dificultó todas las cosas. Fui invitado para irme a través a Goya, en Corrientes Capital. Y no solamente eso, mediante que yo estuve allá, logré hacer amistades, amigos que me incluyeron en una vigilia sanmartiniana y Ay, qué hablar sobre. lindo fue eso. Yo pude ver todo esa vigilia, que además vos lo compartiste conmigo, me dijiste que busque las personas que puedan transmitirlo y los compañeros se sumaron, las personas que coordinan los programas radiales que están siempre en la planta transmisora desde donde se transmite un programa, bueno, pudieron lograr hacerlo de manera virtual esa noche dedicada a San Martín, ¿no? Así mismo, esa fue la primera vigilia sanmartiniana, donde a mí me tocó hablar sobre el prócer argentino en el sentido de la avenida San Martín, porque lleva su nombre, de la estatua, etc. Y luego este año también hicimos la segunda vigilia, de los cuales fue una sorpresa también, porque fui convocado otra vez por el profesor Rubén, que él es el principal responsable de la vigilia. Quien es goyano, goyano de cuna, fanático. Y la sorpresa fue que Radio Tribuna Abierta de Nueva York, de la señora Francisca Segovia, se sumó a esa transmisión y fue
Un éxito total, un éxito. Inclusive la Cámara Internacional de Escritores y Artistas participó en la primera y segunda vigilia, y también la Sociedad de Escritores del Paraguay. En la segunda vigilia sí ya participó la Cámara Paraguaya del Libro apoyando el evento, porque estoy seguro que cada año va a ser más grande, va a haber más personas convocadas para hablar del prócer argentino. Es muy interesante que ocurran esas cosas porque es el intercambio donde uno no se fija quién hizo más, hizo menos, ni nada de eso, que no debe existir, por supuesto, pero que en ese ámbito y en este rubro es como que siempre hay más, se apoyan más de manera latinoamericana. O fíjate que en la feria virtual, no sé si este año fue o del año pasado que la incluyeron a escritoras poetas argentinas, donde estuvieron, prácticamente fueron el centro de sus escritos en estas ferias virtuales. Creo que fue la del 2021. Olga, Sí. no sé cuánto. Sí, este año fue lo que es el país invitado, fue Argentina. Así mismo. Y eso es buenísimo que ocurra, ese intercambio. Y que ellos además saben, sobre todo la gente que lee y los que escriben, son los que más saben de otro país. Ese es, así que bueno, ahí saludamos a Froilán también, que se unió, mi querido amigo, hace muchísimo que no nos vemos, está por Buenos Aires, está por San Martín, por Capital. Así que un abrazo enorme para él y por todo el trabajo también que viene haciendo. Desde su parte, su área de difundir nuestra parte cultural desde su revista Mi Paraguay. Mi País Paraguay, algo así creo que se llama la revista digital. También lo pueden seguir a Froilán Cito 90, se ha unido. Así que muchísimas gracias por estar también ahí. Y esas experiencias enormes se te juntó en poco tiempo. Para mí hiciste un crecimiento así enorme en poco tiempo, José. Sí, todo comenzó allá con la gente de Goya. En realidad, ahí se me abrió las puertas internacionalmente en el sentido físico, porque estuve yo ahí, le conocí a las personas y logramos formar amistad, como te dije, y se fue mezclando todo, todo, todo. Lo que más me llamó la atención de Goya fue el nombre de una calle, Paraguay. Fue algo que ellos tienen en cuenta. Inclusive conocí el teatro más antiguo de Sudamérica, que está en Goya. Conocí también la residencia donde se hospedó San Martín, el Mariscal López y varios próceres de ambos países. Para mí fue una experiencia única. Conocí también las Islas de las Damas, donde estaba Doña Goya en la época antigua. También de todo eso me nacieron también escritos, como dijiste, y eso me hizo crecer. Esa experiencia, esos aires me hizo crecer. Y También además, conocí. volviste después de mucho tiempo a un lugar y bueno, habrá sido una cosa, un despertar también para mucha creatividad también, el volverte ahí después de mucho tiempo, ¿no? Sí, claro, claro, claro que sí. Es, ¿cómo se dice? Tampoco no es un golpe ni nada. Es, ¿cómo se No, dice? claro. No, claro. Adaptarse. Sí. Y no sé si ya escuchaste las Islas de las Damas de la señora Goya, nunca, ¿verdad? La historia No. donde, bueno, en esa isla, según el historiador, que es Rubén, me dijo que ahí vivían los indígenas avipones, los avipones que eran, ¿cómo se dice? Caníbales, eran indígenas caníbales, pero que no tenían rasgos de indígenas, que eran indígenas elegantes, que se vivían como europeos y que medían más de 2 metros. Todas esas cosas me hizo imaginar cosas a la cabeza, me transportaba. Y dije, bueno, las Islas de las Damas, donde vivió Doña Goya, en el mismo lugar venían los barcos, se quedaban de Europa, la mayor parte para Paraguay venían.
estaban en más retroceder más el tiempo, conocer que en ese mismo lugar habitaban indígenas caníbales que eran de una apariencia diferente de los, o sea, avipones. Memoricé como su etnia, el nombre de la etnia, porque es algo que me impactó. Y eso hace que una persona crezca. Es lo mismo ir, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero, donde se hizo la primera feria de libros, con la Cámara Paraguaya del Libro y la Municipalidad de Pedro Juan Caballero. También fue una grata experiencia. ¿Por qué? Porque ahí no hay colectivos. No existen los colectivos. Y es una ciudad fronteriza Transporte, con transporte transporte colectivo, público, transporte sí. colectivo. Transporte público, no hay. Netamente de taxi, Uber y auto, camioneta, Bueno, etcétera. nosotros acá en Coronel Oviedo estamos de la misma forma. Se murieron los Ah, transportes. Existe uno solo y puedes viajar a la mañana 2 horas y después ya no hay más. No sé si es, bueno, es para otro momento discutir ese tema que pasó acá en Oviedo, pero bueno. sí, así mismo. Pero todo eso hace que una persona vaya creciendo. Hice a Ciudad del Este, hice, nos saltó el Guairá. También tuvimos una feria ahí en Coronel Oviedo, en la gobernación. Creo que en el año 2019 también fue eso, o el 2018, donde también fue una grata experiencia que a un escritor o poeta le hace crecer. ¿Verdad? No, no, Claro. eso también, no es necesario irte allá en Alaska, a otro estilo para tener una inspiración, no, no es. Basta con salir nomás en la vereda de la casa y observar todo lo que nos rodea. Bueno, esa es la mente creativa la que observa y la que ve desde adentro todo eso. Y de todas las cosas que yo brevemente te pregunté, siempre digo que yo no preparo preguntas, yo no es que no doy preguntas, no preparo preguntas. Mi tema es eso, porque siento que no sé preguntar cuando escribo. Algunas veces me dicen, ¿me escribís? ¿Qué me vas a preguntar? Y digo yo, no sería yo si hago eso. Y la conversación siempre fluye. Entonces, hay tantas cosas que contar. Vos fíjate que entre nosotros los compatriotas, cuántas cosas tenemos para contar. Y eso es sumamente importante. ¿Qué cosas de las que yo no te pregunté vos quisieras contar a la audiencia? Ah, ahí sí ya me apretaste. Y bueno. No. Porque no, me parece que te faltó contar algo de Pedro Juan, que es lo que, aparte de todo lo que contaste, que no había colectivo, ¿querés ampliarlo? No, y que es una ciudad rica en por lo que yo estuve ahí, me di cuenta de que hay un grupo selecto de lectores. De lectores que sí aman la literatura. Lo triste es que muy pocos se involucran con la literatura paraguaya. Eso sí. Llevan Hay los escritores clásicos. ahí en Sí. asistentes, escritores ahí de Pedro Juan. Sí, yo le conocí unos cuantos escritores de Pedro Juanino, también al historiador que es el director del Departamento de Cultura de Pedro Juan Caballero, que es el señor Sacha Cardona, que nos atendió muy bien, excelente. Conocí sus libros, su trabajo, y fue una persona que sí conoce lo que hace, sabe lo que está haciendo, lo que ofrece principalmente, y tiene sus lectores, la mayor parte son brasileños, porque para un doctorado vienen y buscan su libro. Sus libros vienen y buscan, y yo creo que eso es admirable, que extranjeros vengan y lleven un libro paraguayo para una tesis doctoral. Claro, sí, por supuesto. Y bueno, ellos conviven, conviven, tienen la convivencia de los brasileños, entonces es como que el trato no es tan complicado, no es difícil y todo eso es muy bueno. Es muy bueno que haya pasado todo eso también en esta altura. Un cierre de año me parece muy bueno, primero por todo lo que vos viviste hace 2 o 3 días con tu presentación del libro. Y además del haber recorrido, ¿no?, todos los lugares que pudiste recorrer de la mano de la literatura,
y eso debe ser una satisfacción muy grande para vos. Y espero que, bueno, sigas creciendo como siempre estamos en contacto, porque yo te agradezco muchísimo a José, porque siempre me tiene en cuenta para muchas presentaciones o presentaciones de libro, me refiero, y que siempre me invita o me consulta, o bueno, así estamos creciendo los dos. Lo que pasa es que yo ya crecí un poquito más de edad nomás, y José sigue estando tan joven, pero bueno, y creciendo en la literatura, pero yo estoy muy feliz porque también voy a hacer un live, no voy a decir nada porque iba a decir algo porque este live es para José. Pero de paso voy a comentar que voy a hacer un live, si no, no está mi astróloga con tiempo que nos va a hablar del 2022. Si ella está con tiempo, vamos a hacer un vivo en estos días. Y si no, voy a hacer un live también sola, nunca lo hice, no, no, nunca me gustó hacer, hice videos muy breves y vos lo sabés, lo hice para algunos casos. Este último no pude hacer. Porque bueno, me tocó justo en el momento que me preparaba para mudarme. Entonces, como que me costó mucho hacer el último video que me invitaste. Y voy a hacer un vivo para agradecer justamente a toda la comunidad también que me acompañó este año. ¿Qué te queda entonces de este 2021? ¿Hay más cosas o ya queda todo para el 2022, que ya está ahí en la puerta? Bueno, de mi parte, yo creo que ya cerramos con lo que es mi literatura, con la antología, pero sé que hay más libros que vienen de los de compañeras y compañeros que van a estar lanzando, presentando sus libros para cerrar, como decís, el año 2021. Y eso es lo bueno, no importa la fecha, ¿verdad? Ni las condiciones, ni nada de eso, sino lo que importa es que la literatura siga Sigue creciendo y avanzando. va avanzando, creciendo, etcétera. Y para el año 2022, sí hay buenos proyectos otra vez, desde mi persona, formar una segunda parte de la antología de terror, donde varias personas ya me dijeron que quieren volver a participar, otros que son nuevos, que quieren participar. Y para mí eso es una satisfacción personal, que los jóvenes quieran aportar su literatura, ¿verdad? Y dejar esa huella para la eternidad, para que sus nombres estén dentro de una biblioteca, estén dentro de de un hogar donde se ame la lectura principalmente, que para mí es una satisfacción. Respecto a lo que me dijiste sobre los videos cortos, sí, yo comprendo que me comentaste que estaba en preparativo de mudanza, todo. Para mí eso fue una locura, vamos a decirle. El primero creo que fue Fue muy interesante esa festejo. invitación. La primera fue muy interesante del video y ya vamos a estar despidiendo en un ratito. Fue interesante porque fue una invitación justamente para que la gente se interese más por los libros. Y le saludo a mi amiga Nelly Domecq también que se acaba de, a Gabriela que está por Rosario, Argentina también. Un abrazo para ellas dos, mis queridas amigas las dos. Sí. No, y te quería comentar nomás para ir cerrando, ¿verdad? Que la idea, bueno, así, festejo virtual del libro, que se recuerda el 23 de abril. Para Sí. mí, eso, un día, voy a ser sincero, yo estaba afuera, estaba tomando una cervecita, y después, después Toma del. también cervecita. Después de la nada, dije, ¿y si hago una feria virtual? No, una feria, perdón, un festejo virtual del libro. Sí. Entonces, les voy a invitar a los compañeros que se sumen, pero la idea original no era citar un libro extranjero, sino siempre fue un libro paraguayo. Inclusive, en ese festejo, se sumaron gente de diferentes países citando a un autor paraguayo.
Ese fue mi propósito y tuvo un éxito. Creo que participó, más de 40 personas participaron. Ese fue luego era festejo virtual Día del Poeta Paraguayo, que también la idea era que lean un poema de un autor paraguayo, sea de la persona Claro. en el país que esté. Y también se logró el objetivo. Inclusive yo me sorprendí porque había argentinos que leyeron mi poema y, como te digo, fue una satisfacción que estos eventos en formato virtual, en plena pandemia, vamos a decirle, tuvieran un éxito. Parecía algo como un hobby, ¿verdad? Solamente Claro. algunos escritores que fueron invitados, que rechazaron la invitación, a lo mejor pensaban o pensaron o siguen pensando que es un hobby, que es algo que Como no un es algo juego. formal. Sí que no es algo Claro. formal, pero aunque usted no lo crea, como se dice, es algo formal. ¿Por qué? Porque hablamos de libros, hablamos de literatura, hablamos de un autor paraguayo, ¿verdad? Ya contemporáneo o clásico, pero siempre dentro de de Paraguay. Con esa finalidad fue mis proyectos de Fue los festejos. buenísimo. Fue buenísimo y también lo pueden encontrar en YouTube a Claro, José Amonín y ahora está por Instagram porque le recomendé yo, porque no podía. Falta que arrobes ahora porque todos los que vamos aprendiendo a robar a todos los que conoces y entonces se va sumando amigos. Muchas gracias a Gabriela Van Or, que es una artista plástica que está en la ciudad de Rosario, me mandó saludos, muchísimas gracias. A Lucy Morínigo también y a mi querida Nelly Domé también, que es una coach ontológico profesional que siempre hemos iniciado, digamos, con Nelly esta búsqueda que yo tenía de conectarme y de darle contenido a Instagram. Fue con la iniciativa que le mandé a Nelly de decirle, bueno, ¿te animás a que empecemos a hacer? Y bueno, estuvo en dos o tres ocasiones y seguramente el próximo año vamos a estar en contacto con toda la gente linda que, bueno, puede ir contando de nuevo qué cosas nuevas se presentan. Te agradezco muchísimo, José, por esta posibilidad que nos conectemos y cuando esté por Asunción, bueno, pasaré a buscar mis 7 libros. Que me faltan Sí. y después están los otros 3, creo que, o 4 que hiciste Tres. como antologías. Sí, tres. Así que tengo que traer 7 libros y tengo libros que yo no los suelo comentar, pero también lo hago. Suelo donar libros y traje muchísimo, hice un paquete de libros porque a mí siempre me han regalado libros, por eso yo siempre apoyado y estar en contacto siempre con los escritores. No soy escritora ni creo que estoy muy lejos todavía. Tengo muchos escritos, como mucha gente que fueron escribiendo en su vida, pero yo siempre animo a la gente. Tal es así que me acuerdo en un año en un evento que se hizo en el Deportivo Paraguayo. Un amigo hizo un evento y le dije, yo traje libros, porque cada uno llevaba lo que quería entregar, regalarse, y llevé una bolsa de libros. Y me dice, nadie te va a llevar libros, me dice. No, le digo, yo traje y voy a poner, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a poner en cada mesa y el que quiere llevar y el que no quiere llevar ya se va a anotar, le digo. Pero sin embargo, bueno, tuvimos la suerte de que todos se llevaron, fueron libros, porque yo no voy a poder leer toda la cantidad de libros que tenía que me regalaron, que era una pila inmensa. Y entonces ahora también traje para escuelas. Y eso me alegra muchísimo porque ya cuando inicia el 2022 en febrero vamos a estar llevando muchos libros a las escuelas que están en mi zona, en mi comunidad. Y vamos a estar compartiendo porque por la escuela tenemos, yo sé que muchas escritoras y muchos escritores hacen eso, de ir a escuela por escuela para que los niños puedan aprender y está buenísimo. Y otros trata de organizar bibliotecas también. Así que eso está buenísimo.
Bueno, placer también de saludarte, querida Gabriela, y también de escuchar, dice, tanta cultura. Bueno, me alegro muchísimo que le demos ese contenido y también agradezco a Nelly que me dice que en cualquier momento vamos a estar en contacto. José, ¿qué más decirte? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero te hayas sentido bien en este encuentro, en este contacto. Y que podamos hablar seguramente muy pronto de nuevo. Esto nos da la facilidad Instagram de poder conectarnos. Sí, muchas gracias, nada más que darte el agradecimiento por el espacio y a través, como siempre digo, de los medios, así la tecnología, llegar a más personas que conozcan principalmente mi trabajo, lo que Paraguay produce para el mundo, especialmente en la literatura, que yo creo que va a ir revolucionando a paso lento o paso rápido, no importa. Lo que importa es que la literatura paraguaya va a salir y se va a reconocer mundialmente, así como ya lo es, ¿verdad? A través de Augusto Roabasto, de Elvio Romero, y varios más. Pero nada más que darte las gracias por la oportunidad de que la gente conozca mis 7 libros, como dije, que hay mucho, mucho Más los tres conocimiento. de antología, Sí, más las antologías que más los están tres y acá. más el diccionario de Teresa Méndez Feij. Más el diccionario y más inclusive de las antologías que se lanzó en Argentina, en México, donde también fui invitado, pero los libros no tengo en la mano, inclusive en las revistas, que la revista Saar, la revista Poética, hay mucha antología donde participé en este año 2020 y 2021. Y gracias, Bueno. Francisca. Vamos a estar hablando cualquier momento otra vez. Fue una grata experiencia todo este momento. Muchísimas gracias. Sé que tú es tu primer live por acá por Instagram y haces muchísimos videos. Estás en YouTube, estás en Facebook, por supuesto. Muchas cantidades de publicaciones, además de la página del festejo de virtual también al poeta paraguayo. Así que está activo siempre José Monín, que es un joven escritor paraguayo y que está siempre en esa actividad permanente. Así que tengas un gran año. Ya tenés un gran año 2021. ¿Para qué te voy a eso recordar más? Espero el mismo deseo, lo mismo para el 2022. Así que muchísimas gracias, José. No, gracias a vos y con la ayuda de Dios yo sé que 2022 va a ser inclusive más grande que este año. Inclusive te voy a ir comentando después el proyecto que se viene con personas de México. Eso te voy a ir comentando después por WhatsApp. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias y gracias siempre por compartir todas tus experiencias conmigo. Un abrazo enorme y saludo para toda la audiencia. Y Gabriela, cuando quieras, vamos a estar también en contacto desde Rosario. Es una gran artista donde nos conocimos en Mar del Plata, nada menos que con Gaby. Así que pasamos una linda noche ahí con todos los amigos en aquella noche de premiación que hemos recibido Gaviota de Plata hace 2 años nada más. Un abrazo enorme, José, y a toda la audiencia. Gracias. Mi nombre es Gracias. Francisca Britos y estamos en este live, en este día, con nuestro entrevistado José Monín, escritor paraguayo.